Profesores y alumnos del Seminario Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía intervinieron la tabla Nierica, atribuida al artista chamán José Benítez Sánchez. El principal problema que tenía es que la estructura de madera estaba completamente deteriorada, estaba quebrada de lado a lado, tenía una serie de ataques de termitas severo, lo cual impedía que se manipulara adecuadamente la obra. Aunque se había fumigado, todavía el ataque estaba activo. Y en la parte de la imagen había hilos desprendidos y además estaba muy sucio. Había migración de la cera hacia el frente, había muchísimo material ajeno en superficie. Era evidente que no se podía sostener por sí sola y que no se podía manipular. La tapa que teníamos de madera impedía ver como toda lo drástico o la problemática interna. Por tanto, tuvimos una radiografía primero para evaluar cómo estaba y entonces a partir de determinar los procesos. En la radiografía, justo el diagnóstico, es que había muchísimas galerías, o sea, un 80-90% de galerías de ataque, entonces eso debilitaba por completo la estructura de madera. Segundo, se hicieron análisis con luz ultravioleta para revisar materiales ajenos y sí se detectó, bueno, cera. La pieza realizada con la técnica de estambre y cera de Campeche da cuenta de elementos de la cosmovisión huigarica, como la serpiente bicéfala, venados, mazorcas de maíz, figuras geométricas y fitomorfas, y forma parte del acervo del Museo Regional de Nayarit, donde permanecerá en exhibición hasta el próximo 8 de abril. Se trata de una de las 5 tablas huicholas elaboradas con la técnica de estambre pegado con cera de Campeche sobre un soporte de madera, que forman parte del acervo del Museo Regional de Nayarit, INSA. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la pieza fue creada en la década de 1970, posiblemente por el artista y chamán José Benítez, y desde 1974 pertenece al recinto. Notimex.